El alcoholismo es una enfermedad progresiva y que difícilmente se cura por completo. Aquella persona que es alcohólica difícilmente podrá volver a beber de una manera social normal. En el Hospital General Jesús Cumate Rodríguez se inauguró la 14ª Semana Nacional compartiendo esfuerzos con Alcohólicos Anónimos, donde autoridades de salud hablaron acerca del alcoholismo en el ámbito laboral, debido a que en Cancún este problema ha crecido debido a que muchos empleos están relacionados directamente con la fiesta y el alcohol. Yo pienso que sí, ¿cómo se llama? Sí influye. Desafortunadamente, nosotros estamos en contacto constante, los trabajadores, con personas que vienen a vacacionar, y cuando vienen a vacacionar normalmente hacen uso de sustancias embriagantes, alcohólicas, y pues de alguna manera influyen para que nosotros también propiciemos, lo más que consumamos un poquito más de vidas. Ahora, que quiero decirte que Cancún, a pesar de que es el polo turístico, no es el primer lugar en consumo de alcohol a nivel nacional. Las enfermedades y accidentes derivados del alcohol son de consecuencias graves debido a la falta de conciencia que provoca esta enfermedad. La cirrosis es lo más dañino, pero de allí vienen otras cosas que son lo social, que son los accidentes, la violencia. En México existen cerca de 20 millones de personas que consumen bebidas embriagantes y cerca de 25 mil personas mueren a causa directa del alcohol, además de que el 70% de homicidios están asociados directamente con el alcohol. Las bebidas embriagantes son la primera puerta para consumir otro tipo de drogas y la prevención es responsabilidad de toda la sociedad en conjunto. Mire, nosotros lo que tenemos es dos unidades actualmente aquí en Benito Juárez y tenemos otra unidad en Playa del Carmen y otra unidad en Cozumel. Estas unidades están enfocadas a tratamientos primero de preventivos. Lo que el nivel nacional quiere es que los niños ya no prueben alcohol. Los centros alcohólicos anónimos también brindan ayuda a toda aquella persona que requiera de tratamiento para moderar su manera de beber y alcanzar una vida libre de adicciones. Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivisión Israel Chávez.